selección de Puerto Rico es la pareja más dominante que ha sido de Puerto Rico en los últimos años. Pero pocos están preparados para manejar el poder. Y ese es el problema de ustedes, Sancho. Porque yo los conozco. Porque yo tengo una intriga y tengo una pregunta que hacerte. ¿Quién es Samuel Adams sin Zaire Angus? O mejor aún, ¿quién es Zaire Angus sin Samuel Adams? I have some breaking news for you. Unfortunately, nobody has seen the Mr. Good Luck Samuel Adams. However, El Lobo Siler Andrews will have a partner of his choosing in this tag team contest. Look at him! Whoa, whoa, referee distracted by Mandela. Oh, no! A spear! Oh, my God. Siler Andrews, you want to be in the ring with addition? This is big for you, man. By the way, how's your friend Sammy doing? He's not here. He's been done. Tell your friend Sammy that I say hi. Stay down. Oh, for the ballot, here we are. The Puerto Rico Championship on the line. Mark Davidson. Robbie, one-on-one. He is definitely close to a submission here with Robbie. Absolutely. He's got him off. Wrenching it back. Wrenching on it hard. Robbie, save up. Robbie, give up. Robbie gives up. It's over. Here for Immortal Lucha Libre, we have a new Immortal Lucha Libre Puerto Rico Champion. Wait, wait a minute. What the? What the hell? What? Is that? That's Danny Moss. Probably the meanest, toughest, baddest man on the planet. It looks like a burning hammer, baby. Moff sending a message. Gentlemen, happy new year. Welcome to 2021. I'm Alex Lascala for Immortal Lucha Libre. This week, we have three exciting matches for you and some very important updates on Dawn of Dominion, which takes place on February the 19th. Our first contest this week features a veteran of the wrestling wars. He is the Awesome Barbarian, a former WCW United States Tag Team Champion, former NWA World Six-Man Tag Team Champion, and World Wrestling Council Puerto Rican Heavyweight Champion. But enough about all of the Awesome Barbarian's accolades. Let's go to the ring and see him in action this week. Contest is scheduled for one fall. Introducing first to my left, from Pittsburgh, Pennsylvania, he weighs 155 pounds, the Firebird, Sean Phoenix. And his opponent, accompanied to the ring by Lady Tapa, from parts unknown, he weighs 271 and 1/4 pound, the one and only, the Barbarian!
We are kicking off the second half of CKCW The Kingdom. We are in Parma, Ohio, here at St. John's Cathedral, and we've got the Barbarian in the ring taking on the Firebird, Sean Phoenix. Sean Phoenix, a very strong upcoming star, very promising local star, as he's coming here to CKCW to make a name for himself, and boy, did he get a tough draw. The Barbarian, a man who has just wreaked havoc in NWA and WCW and WWE for decades, and he's still going. Look at him. He looks the same. I was commenting to Michael Contos, referee in there. The Barbarian just looks like the same as he has literally 30 years ago. I mean, I remember being in the Richfield Coliseum for the second Survivor Series. I had 10th row seats on the floor, the big 10-team, 20-man tag team match, and there was the Barbarian and the Warlord, the Powers of Pain, winning the whole thing after somehow convincing Mr. Fuji to dump the reigning tag team champions, Demolition, and then team up with the Powers of Pain. They were the sole surviving team that night. Phoenix trying to elbow his way out of trouble as the Barbarian has a hold on him. Phoenix breaking loose and a big hip toss by the Barbarian. And his niece, Lady Tapa, is out there with him. I bet Lady Tapa was always able to say, "My uncle can beat up your uncle." And I bet she was always right. Barbarian getting his fans behind him. So much respect they have for everything he's accomplished. Of course, most known for his tag team with the Warlord, the Powers of Pain, and he's wearing the t-shirt right there. Of course, he also had a very successful team with Haku, or actually as he was called, Mang in WCW. There were the Faces of Fear. Sunset flip by Sean Phoenix. Barbarian's like, huh? Oh, he drops down, but Phoenix smartly out of the way. And a kick to the back. Drop kicking the Barbarian down. Rolling senton into a lion salt. Nice combination by Phoenix and a two count. Sean Phoenix very gamely putting a lot of moves together there and scoring a near fall on the Barbarian. Barbarian has actually held some gold as well. He was a U.S. Tag Team Champion along with Dick Slater. And he also held the NWA six-man belts with the Warlord and Ivan Koloff. So, a long career. He's had some championships as well. Now the Barbarian getting ready to get back in the ring with the youngster, Sean Phoenix. And Sean Phoenix, obviously, a big feather in his cap if he could beat the Barbarian. Phoenix, I don't think, knew who he was going to wrestle. Actually, it was probably somebody else because the card got mixed around so much due to the hurricane. And it was Cahagas. Yes, he was supposed to face the Tokyo Monster Cahagas. So Phoenix knew he was going up against somebody bigger than him. But it's just a different guy who's bigger than him and also much more experienced. Cahagas, the former NWA World Champion, was unable to make it here. I hope we get to see him sometime down the line. And now Barbarian really asserting his strength on Sean Phoenix. And this is exactly what Barbarian has to do. And now Phoenix trying to alleviate this height disadvantage and turn it into an advantage of his own. Off the top, and he knocks Barbarian down. Very smart move by Phoenix. And that's going to be two. So Phoenix, again, using his agility to score a near fall on the Barbarian, who's going to take a breather. And nothing wrong with that. Phoenix is ready to fly over the top. Look out. Springboard into a tope con hilo by Phoenix. And he caught the Barbarian, and both men went down. I think Phoenix actually went down very hard on that move. And Phoenix is back up. A very risky move, but that's what Phoenix has to do. If you're the Firebird, you're going to come out, you're going to breathe fire like we saw, very impressive, and you're going to fly. See if Barbarian can make it back into the ring after on a 10 count as Lady Tapa
trying to usher him back into the ring. He really got rocked by that dive from Sean Phoenix. But Phoenix is going to go out after him. He's not going to take a count-out win. That is, if he was able to get a count-out win. I think Barbarian probably would have made it back. But we'll never know now, will we? Lady Thomas says that's what you get, and I think she's kind of right, because I think Phoenix may have been better off waiting for Barbarian to come back into the ring. In fact, he could have gotten the first blow in on Barbarian if he waited to get back in the ring. So now Barbarian's back in, and he's ready to go. He's ready to put him away. Maybe, I don't know. He's acting like he's going to put him away. I'm not sure if he can. At least not yet. Sending Phoenix into the ropes. Ducking under. Barbarian catches him with a backbreaker. Cover and two. Of course, one of Barbarian's biggest victories came at WrestleMania 6 when he beat Tito Santana. That was a big win for him. That, and I tell you what, the Powers of Pain was a pretty big of a powerhouse tag team, if you want to indulge me in the pun there. My goodness, they were a couple big men. Oh, yeah, I was talking earlier about their win at Survivor Series 1988. What a backbreaker one more time by the Barbarian. He's still got it. Speaking of Survivor Series, Jeff, I used to love Survivor Series. I mean, I'll show my age a little bit. I mean, I was born in 1979, so I was growing up through the 80s when all the WWE pay-per-views came into effect, and I was watching it all. And the Survivor Series is a big thing. I mean, they built it up for a long time, and every match was, they only had like one match that wasn't a elimination 8-man tag, or 10-man tag, I can't remember which one it was. But it was cool to watch. You know, Hulk Hogan get his team. You know, you had the Million Dollar Man get his team, and they built this thing up for months. It was huge. Oh, yeah, I will show my age even more. I was born in 1970, and I went to the first two Survivor Series in the Richfield Coliseum, which is now an empty field, as well as the sixth Survivor Series, which was mostly not Survivor Series matches, and that was also held in the Richfield Coliseum. But, yeah, those were some great times, and Barbarian was there. Yeah, but now you're lucky to get one of the old Survivor Series matches on the Survivor Series pay-per-view. You get like one Survivor Series match, maybe two. I know, but it is hard to argue considering some of the crazy stuff that has happened at Survivor Series, like the screw job, the Deadly Game Tournament, etc. Phoenix throwing everything at the Barbarian with the drop kicks, and he's going to try to take him down with a DDT. Oh my goodness. Phoenix with a DDT on the Barbarian. He could get him here. Let's see. No, he's going to fly. I thought he was going to go for a pin there, Emmy, but he's going to set him up to fly. Well, I'll tell you what he needs to do is, you know, in a lot of these matches today, my goodness, I was starting to talk about it in the last match before intermission that we were talking about, how, you know, back in the day, just one of the maneuvers that those guys were doing would have had somebody down for the count. But now, my goodness. Whoa! Oh, 450! Amazing! That's also called a Firebird Splash, and that is his nickname. As Phoenix has the pin on Barbarian, but Lady Tapa is distracting referee Michael Contos. She was getting in his face earlier tonight. She's doing her job at ringside. She sure is. Uh-oh. Phoenix has got Lady Tapa. Be careful. She could knock anybody out. She is no shrinking violet, I'll tell you that. Kick of fear! Good night, nurse! Oh, my! Stars! That will turn your lights out, and that will be three. Ladies and gentlemen, here is your winner, the Barbarian! Thank you.
What an awesome match by the Barbarian, and we look forward to seeing him again in the near future. On the Christmas edition of Immortal Lucha Libre, we saw a new Puerto Rican champion crowned in Mark Davidson. However, Dan Moff attacked him brutally. It seems to me, and I'm sure to all of you out there, Dan Moff has his sights set on becoming Puerto Rican champion. Welcome back, everybody. Our next contest features El Lobo Siler Andrews. If you remember, you had seen him on our Christmas edition of the show in action against the Nexion for the Immortal Lucha Libre Tag Team Champions. El Lobo Siler Andrews is a former WXW C4 Elite Tag Team Champion, PPW TV Champion, and 2 times WWC Junior Heavyweight Champion. His opponent this week is a third generation rising star, a member of the Samoan dynasty, and as seen on WWE television, Major League Wrestling, and House of Hardcore, Lance Anoa'i.
This is it. The main event. The place is here. The time is now. El Lobo, Siler Andrews, challenging Lance Anoa'i for the WXW C4 Ultimate Heavyweight Championship. You know, I'll tell you what, this is going to be one hell of a match. I know I say that a lot, but when you work here in C4, man, we have a lot of hell of a great matches. And I think this is definitely going to be one for the record books. The depth of talent in the WXW C4 locker room, of course, we know, is great. It's amazing. We get to see a lot of great young athletes. And so I just saw a great show of respect between two of those amazing athletes. Absolutely. Both Lobo and Lance know what the other is capable of. They've seen each other, they've watched, they study each other's tapes. They know what kind of competitor they're dealing with here tonight. And what's really interesting is, if you'll notice, this crowd is pretty much almost kind of like really subdued, very quiet. They're really not quite sure what to do with this matchup because they're both fan favorites here in Allentown. Absolutely, absolutely. It's almost as if they were waiting with bated breath to see what was going to transpire. Yeah. Yeah, no matter what happens, they're going to cheer. Again, collar and elbow tie up, center of the ring. Andrews able to snatch that side headlock. And Anoa'i trying to use his height advantage to create some separation, and he does. But Andrews takes him down with the shoulder tackle, and Anoa'i just kips right back up to his feet. A shoulder block, taking Lobo down. That's fair. That's how that happens. That's what happened to me. Someone gave me several birthday cakes, and now I'm fat. Yeah! There it is! I like a man who likes birthday cake. Good Lord! These two are very, very evenly matched. I was going to say, you know, this is one of those matches that's going to be really difficult to call through because the action's going to be continually fast and furious. So I guess we'll just drop a couple lines when we can. But fans, enjoy this great match unfolding right here before your eyes. Anoa'i saw Lobo coming in. Caught him with a kick to the face. Andrews answers in kind. Drop kick on the button, sends Anoa'i to the outside. Andrews on the move. Oh, man. I don't think I've ever seen that one. Actually doing a flip into the Tope Suicida. Chop to the chest of Anoa'i. Lance trying to walk it off. Oh! Well, it's good for the goose, man. Lance hit that elbow to the midsection, followed it up with a chop, and now he is in charge. Oh, I think Andrews caught him in the throat. Rapid fire strikes. Siler Andrews. Andrews now going to the top. But he waited just a little too long. And Lance launched him across the ring. Yeah, you better believe it. He sure did. Forearm shiver for Lance. There's that uppercut. Staggers Andrews back to the corner. And now Lance launches him across the ring again. There's that big splash in the corner.
Lance is building up some momentum. Oh boy. Oh! Wow. Wow. Flipping senton into the corner. What is this? I don't know. I guess it runs in the family. Oh, wow. I don't think that runs in the family. No, absolutely not. He caught Andrews. Neither man seems to get the advantage of the other one until... Until that! Rock bottom, Posada and Andrews, and Andrews kicking out at two. Crazy action happening right here before your eyes, wrestling fans. Can you believe this matchup? You know, normally in these heavy, in these title matches, I always like to throw a little bit of a prediction out there about who I think is going to do it. But I got to tell you, man, with this one, forget it. And while he charges in, Andrew's able to get out of the way. Oh, Andrew's springboarding backwards, catching Anoa'i in that cutter. Oh my God. Wow. Wow. That was close. That was so incredibly close. That was amazingly close, yes. Andrews now really feeling it. Feels he's got Lance on the ropes. Charges in. Lance able to get out of the way. Double do-si-do clothesline there, taking each other down. Huge collision in the middle of the ring. Yeah. You know, I think I actually hear fans hollering for Lobo. Absolutely. Wow. You knew this was going to be a split crowd. Andrews is up, Lance is up. Oh! Good Lord. Is it Christmas? Because these two guys are getting lit up. Oh! That's good. Able to counter whatever it was Andrews had in mind, perhaps a sunset flip. Stunner from Andrews. Is this enough to do it? Anoa'i looks rattled. Wow, and there it is, the Samoan drop. That was some incredible velocity. Holy. And Lobo kicks out at the 2.5. I don't think I've ever seen anyone leave their feet while executing a Samoan drop like that. No. I'll tell you what. The leg strength. Yeah, you know, Lance really is the future. I mean, I hate to admit it, but I'm, you know, talent is talent. Lance took a little too long. Andrews caught him with a European uppercut. And now Andrews cinching Lance up. Looks like he was trying for a suplex, but Lance is fighting desperately out of it. Connects with the headbutt, sends Andrews to the mat. What has Lance got in mind now? Andrews able to get out of the way. Oh! Holy! Lung blower. Wow. Wow. I'll tell you what. Drive all the wind right out of your opponent. You better believe it. Big hurry. What do you call that, a lung buster? Lung blower. A lung blower. I'll tell you what. I think this place is going to blow when we finally have the 1-2-3. Absolutely. Oh. Oh! Holy! Did you see his head snap back off of that kick? Yes, I did. This could be it right now. This could be the end of it all! Oh! Might give Lobo a little breathing room, a little chance to... Lobo is feeling it. Andrew's on
Lobo able to recover, clubbing shot to the back of the head. I've never seen Lance miss before. I've never seen... What? Oh! I don't believe it! Quite an upset here in Allentown. The Lobo, Siler Andrews, tonight walking out of here, the new WXW C4 Heavyweight Champion. I'll tell you what, it was an amazing victory, but you know what, I can't even call it an upset. We knew how evenly matched these two competitors were, but it is, it's kind of a shock. Yes, it is kind of a shock to see someone pick up a victory in such a high-stakes match over Lance and Hawaii, because we've always seen how this young man just has the will to win. But tonight, Siler Andrews was able to capitalize and make his dreams come true to become the C4 Ultimate Heavyweight Champ. What a match there with El Lobo Siler Andrews this week on Immortal Lucha Libre. Speaking of El Lobo Siler Andrews, it has just been confirmed for Dawn of Dominion on February the 19th. The Sambo Show, Mr. Good Luck Samuel Adams, El Lobo Siler Andrews will face off against the current Immortal Lucha Libre Tag Team Champions in Exion. It will happen. It will go down, and it will be a war on February 19th, Dawn of Dominion. Don't miss it. Y el futuro que se convirtió presente, Justin Dynamite regresa a Immortal Lucha Libre. Pero esta vez me enfrento a ti, Rey Fury. Tú y yo no somos desconocidos. En un pasado te derroté, te demostré de qué estaba hecho y esta vez va a ser lo mismo. Pero no te vas a enfrentar al mismo Justin Dynamite que hace 3 años atrás. Te vas a enfrentar a un hombre más experimentado, por el camino correcto. Así que yo espero que tú vayas bien preparado, porque nuevamente yo te voy a demostrar que yo soy el presente, no simplemente de la lucha libre puertorriqueña, soy el presente de Immortal Lucha Libre. Wow, what information that we just heard from Justin Dynamite. He is going to be coming here to Immortal Lucha Libre in 2021. That's awesome news. And speaking of Justin Dynamite, we have him here in our featured contest this week. A match that took place in Puerto Rico, tables, ladders, and chairs for the WWL America's Championship. On one hand, you have the current Immortal Lucha Libre first ever Puerto Rican champion, Mark Davidson, against Justin Dynamite. Let's go to the ring. Definitivamente. Wow, señores, la situación interesante por demás. El campeonato de las Américas en juego llega. El actual exponente. Mira qué clase. Qué clase de presentación. Willy Urbina ha llegado como un guerrero. Y es precisamente de aquí, al igual que su oponente. Correcto, Willy. Lucha peligrosa. Sillas, mesas y escaleras. Todo. Todo puede pasar en este encuentro. Casa llena en Caguas, Puerto Rico. Esto es Insurrection, traído aquí por la Liga Mundial de Lucha. Y estos dos jóvenes, desde la llegada del retador, no sé si Mark Davidson lo vio como un oponente difícil, no sé si hay celos, no sé si hay egos, pero la realidad es desde que arribó el hombre a quien ha de enfrentarse hoy aquí, todo fue una patraña, una situación, una tras otra. El futuro,
el futuro de la lucha libre, Justin haciendo su entrada, el retador en esta lucha de sillas, mesas y escaleras, Willy Urbina. Aquí llega el futuro, que dice que es el presente. Ahora la gran interrogante, ¿será el futuro campeón de las Américas? Bueno, vamos a esperar que este encuentro de paso, Willy. Ahí está haciendo su entrada. Justin, el muchacho que busca el campeonato, está buscando el oro, pero se enfrenta a un gran guerrero, a un hombre que fue campeón supercrucero durante 10 meses y no lo perdió. Entregó el campeonato y luego se llevó el campeonato. Willy, ¿qué más te puedo decir? Se está enfrentando a un luchador completo, un hombre que es lucha libre. Sí mismo. En un tiempo fueron equipo, inclusive obtentaron el mismo título dentro de la empresa, pero Justin tomó su camino y regresó. Pero cuando regresó, por esas casualidades del destino, el White Shadow Mark Davison cogía aquella presea super crucero, la entregaba para ir tras precisamente la que hoy día está defendiendo. Y la ganó. A buena Liz. Es lo más importante. Y no ha perdido, y han venido retadores, los cuales no han podido llevarse ese campeonato. Suena la campana. Sí, gracias a nuestro compañero Héctor Voz de Trueno Meléndez, traído directamente desde Orlando, Florida, el internacional. Así mismo, definitivamente, ahí está. Frente a frente. Frente a frente. Bueno, ahí le está reclamando Justin a Frankie. Vamos a ver qué ocurre aquí. ¿Pero qué le pasa? Si este es el mejor referee que hay aquí. Escucha a la fanaticada. Una lucha importante, una lucha peligrosa, Willy. El campeonato arriba, los luchadores abajo. El que se lleve, el que logre coger ese título, va a ser el campeón. Aquí no valen las caídas. Aquí hay que dar el todo por el todo. Hay que dar el máximo. Llegar allá arriba, acomodar. Hay dos escaleras. Lógicamente una llega, la otra me imagino que lo utilizarán al igual que la otra para el ataque. Sillas son utilizadas, las mesas también. En su momento determinado hay que ver quién se lleva la mejor parte en este gran combate. Dos cagüeños en su tierra y frente a su gente. Aquí está. Cuidado, lo prepara, se lo lleva muy bien ahora, ¿no? Óigame, trampolín en las botas también. Se prepara, lo prepara, ahí lo tiene. Con pinzas, lo sujeta. Muy bien ahora por par. ¡Ey, ey, ey! ¡Wow! Esto no fue muy amigable, que digamos. Eso es correcto, Willy Urbina. Ahí están cara a cara, frente a frente, mirándose. Y dice Mark Davison, para ganarme, tienes que buscar el título allá arriba. Frente a frente, campeón, retador, el árbitro Frankie Verdecilla, quien hoy fuimos testigos, pero no quiero ni hablar de eso. Lo que quiero hablar es de estos dos grandes cagüeños, jóvenes puertorriqueños, dando el máximo. Ahí se están. ¡Ey! Eso fue más que palabras aquí. Eso es correcto, Willy. Oye, déjame decirte. Se lo devolvió. Se están conectando muchas fanaticadas. Mira eso. ¡Ay, oh, Dios mío! Wow. No es fácil, no es el fácil. Peor. Pescosa, gache. Pero ahora Frankie le llama la atención precisamente al que reacciona. Cuidado, ahí hay una silla. Se falló, lo prepara, ahí lo lleva. ¡Oígame, eso para rostro! ¡A rostro totalmente! Oye, mira eso, se prepara ahora Justin. Busca la cuerda, Willy. Se lanza con un torpedo. No. ¿Qué fortaleza tiene Mark Davison? Cuidado, allá lo prepara. ¡Ay, señor! ¿Qué clase de suplex le aplicó afuera en el tabloncillo? Peligroso por demás. Y eso, Lele. Definitivamente. Eso duele, Willy. Increíble. Definitivamente increíble. Mira eso. ¡Ave María! Aquí va eso con la silla. Vean ahora la patada por parte del futuro que quiere hacerse presente. ¡Ay, papá! Se la sembró. La patada y vuelve. ¡Oh! Impacto sólido en la espalda con la silla. Oye, una silla de metal. Mira una la dobló. Una silla de metal, papá. La dobló, Willy. Mira, la dobló con el impacto. Ahí está. Acomodando. Buscando la escalera ahora, sí. Justin. Ya sería
el segundo de tres objetos permitidos hoy aquí en este gran combate, traído aquí por la Liga Mundial de Lucha. Mira, está buscando ahora otra silla. Ahí va más. Está decidido el muchacho, ha venido a llevarse el campeonato. Cuidado. Vamos a ver qué ocurre aquí. Cuidado. Escuchen esto. De nuevo impacto sólido en la espalda con la silla. Otra más que se dobla. Willy, la verdad que le está dando duro y con ganas. Buscando más. Está Justin buscando más. ¿Qué más quiere este muchacho? Mira. Recuerda lo que ocurrió en Mayagüez. A sencillamente pies o metros de distancia, ¿no? Todo depende de los fanáticos que nos estén escuchando. Fue cerquita de nosotros cuando vimos a un Justin salir sangrado. Y precisamente una silla tenía en la mano el White Shadow Mark Davison. Eso es correcto. Mira, preparando ahí la mesa. Esto es peligroso, Willy. Esto es peligroso. La puso al lado de la escalera. Ay, y arriba papá. Está en mala condición allá. Mark Davison, el White Shadow. Aquí lo importante es atacar, lograr dominar y tener la oportunidad y el tiempo necesario para acomodar esa escalera y lograr buscar en las alturas el campeonato que representa ser el mejor de este combate y va a representar a las Américas. Mira cómo prepara la escalera. En mala condición el campeón, el retador. La fanaticada pidiendo la acción. La fanaticada pidiendo la acción aquí al retador. Pero mira cómo sigue. Palmetazo sólido que le aplica en el pecho. Le está midiendo. Otro palmetazo sólido que le aplica. Ahí lo tiene, ¿no? No. Lo prepara. No, suavecito. Como Luis Fonsi y Daddy Yankee. Cuidado ya, el codazo lo recibió. Se prepara, ahí va, cuidado. ¡Oh! Cayó sólido en la escalera. Ay, papá. Y eso duele. Mira. Ahí no hay protección alguna. En el aire no hay freno. Así que está probando un poco solamente el campeón de lo que el retador tiene a dar. Eso es correcto. Willy Urbina y de nuevo acomodando la escalera. Esto es peligroso. Está decidido el retador a llevarse el campeonato. Peligroso para todo. Para Mark Davison, para Justin Dynamite, inclusive para la cuerda inferior. Eso es correcto. Mira cómo sigue el castigo. El toma y dame. Dándose con todos ambos luchadores. Rodillazo en el abdomen que le aplica. Lo tiene. Palmetazo sólido en el pecho. Voló el sudor aquí. Mira cómo lo incorpora ahora. Lo está Esto es peligroso, Willy. Lo está acomodando. Lo está midiendo. Mira hacia atrás a ver a qué distancia está para poder ejecutar. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo lo tiene. No. Tomó mucho tiempo. ¡Cuidado! ¡Oh! Se lo llevó bonita. De 2-2. Bonita movida. Se estremece cualquiera aquí, papá. Mira la fanaticada, Willy. Mire cómo se levanta la fanaticada. ¡Wow! Yo te puedo decir mucho de Justin, te puedo decir mucho de Mark. Pero ambos han prometido dejar todo en este combate. Dejar todo en esta lucha. Y Justin dijo algo muy importante en esa entrevista. He tenido grandes combates, pero esta es la lucha de mi vida. Eso es correcto. Y eso es sumamente importante para un luchador. Pero tenerlo mira. Presente y luego ejecutarlo. Mira cómo busca la cuerda. No se deja de nuevo. Lo está esperando. Patada en el abdomen que él aplica. De nuevo está haciendo la señal. Lo tiene en todo lo alto. ¡Bombazo! Power bomb de poder que le aplica. Lo tiene de nuevo. No. Vean ahora cómo lo lleva. Muy bien por parte del White Shadow Mark Davison, quien ahora, cuidado, ya lo prepara. ¡Óigame, precioso! Resortera aplicada. ¡Ay, lo pelé! Resortera aplicada que le aplica Justin al campeón. Bonita movida, Willy, que le ha aplicado. La verdad que se está luciendo. Definitivamente están dando liga sobre el ring y esto es solamente el comienzo. Esto apenas está comenzando. Lo lleva hacia el esquinero. Lo prepara, lo mide. No. Bandera. Óigame, telegrafió mucho, pero también ahora lo sorprendió con tremenda patada. Ahí va. Muy bien ahora. Dio la rodada y luego la patada de canguro que saca momentáneamente a el retador. Mira, Willy. Se lanza bonito con ese tremendo mortal. Wow. El campeón, el hombre que es lucha libre. Mark Davison, el White Shadow. Cayó de cabeza. Sí, cayó de cabeza, cayó mal. Cayó de cabeza y siempre lo he dicho, son los riesgos que toman los luchadores. Y más en un combate como este, que el título de las Américas está en juego. Mira, buscó otra silla. Vamos a ver cómo suena esto, el papá. El campeón, escucha, Will, escucha.
¡Ave María, mi hermano! En sólido. Seco, sólido, así mismo. Sólido en la espalda. Vamos otra vez. ¡Ave María, de nuevo! Esa sonó como en estéreo. Papá, por los dos canales. La primera fue mono. Más o menos. No tan mono. No tan mono. No tan mono. La segunda estéreo, mi hermano. Cuidado, a ver. Buscando más, buscando más. ¿Qué más está buscando aquí? ¿Qué está haciendo el White Shadow Mark Davidson? Otra silla más. Óigame, pero no le basta con las que hay allá arriba. Mi hermano, ¿cuántas sillas hay aquí? Yo no sé, como cinco ya, creo. Bueno, silletazos han dado todos, pero no todos con la misma silla. Eso es correcto, no está. Esto es peligroso. Oh. Esto es peligroso. Mira esto, como está preparando las sillas allá arriba. Óigame, pero ¿qué va a hacer aquí? Preparando la camita. Y esto no es para jugar la sillita. No. Aquí no hay pastel, aquí no hay cumpleaños, aquí no hay fiesta. Aquí lo que hay es una guerra aquí, por el campeonato de las Américas. Aquí no hay caque. Mira cómo rápidamente busca la escalera. La pone en la esquinita. Mark Davidson, el campeón. Maltrecho, Justin, el retador. En este encuentro, sillas, mesas y escaleras a través de Fight TV. Impacto sólido con el codazo, otro codazo que le aplica. Muy bien. Sigue el castigo de parte del retador, Willy. Ahí lo acomoda, vamos a ver qué ocurre. Otro golpe más que lo lleva a recostarse de esa escalera. Ahí se prepara, pero no. Fue castigado o se castigó el propio. Vean ahora cómo lo llevó con bombazo. Y ahora qué va a hacer. Lo prepara, cuidado. Lo lleva contra la escalera, papá. Oye, tremendo impacto en la escalera. Esto duele. Mira cómo cayó ahí el retador. Lo tiene, dice que esto se acabó. Cuidado. ¡Oh! Dios mío, impacto en la silla. Y ahí no hay rebote alguno, papá. Y hay cuatro objetos que solamente con darte uno, con eso solamente tienes para que te duela la espalda toda la noche. Y con lo que ha ocurrido previo, tal vez hasta el mes de noviembre. Lucha no apta para cardíaco. Mira cómo está cogiendo también allá el campeón. Mark Davidson, luego de ese impacto, de nuevo acomodando la escalera, Willy. En mala condición el retador Justin. Mira cómo lo está ahí midiendo, lo está poniendo. Esta lucha súper peligrosa. Sillas, mesas, escaleras. Está el campeón limpiando la casa de sillas. Sigue castigando con la propia silla al retador, que lo es Justin. Una lucha súper importante, una lucha donde se han dado con todo y estos muchachos hay que darle mérito a los dos. No es que se han dado con todo, es que todavía falta mucho, sí, por ver. Sí, todavía falta. Así que no sé si hay una palabra después de todo, pero ahí está, intenta llevarlo, pero no lo permite Justin. El futuro se hace presente y vean ahora cómo enterró al campeón, al White Shadow Mark Davidson. Busca la cuerda, se prepara, se lanza. Oh, muy bien. Paralizadora que le aplica desde todo lo alto. Se crece el retador y duele. Miren, óyela, esta fanaticada está envuelta, Willy. Óigame, están en su pueblo, están en Caguas, están en la Liga Mundial y ambos están dando un combate digno de este tremendo evento llamado Insurrection. En este encuentro, donde se están dando con todo, señoras y señores, Willy, esto no es acto para cardíaco, yo te lo digo. Definitivamente, Axel Cruz ha patentizado eso hace muchos años cuando comencé en la narración con él. Y sí hay combates que paralizan el corazón por segundos. Papá. Hay combates que te dejan sin aire por un momento. Y este es uno de ellos. Eso es correcto. Esto es un combate donde estos muchachos se han dado con todo. Han expuesto su cuerpo, su anatomía, su resistencia, su sed por el campeonato. Y esto están demostrando que estos muchachos son la nueva generación de la lucha libre en la Isla del Encanto, la Isla del Cordero. Definitivamente son dos de los precursores de un nuevo estilo de lucha libre profesional. Definitivamente. Justin Dynamite, lastimado de la misma manera. El White Shadow, Mark Davidson. Wow, definitivamente dando el todo por el todo. Eso es correcto, mira cómo está en mala condición ahí el campeón. Vemos al referee, Frankie Verdecía, pendiente de todo esto que está aconteciendo en este encuentro. Le aplicó la movida peligrosa al campeón. Le dio en la parte noble, Willy Urbina. Le dio en un área muy, muy sensible. Cuidado, hay una mesa.
Esto puede ser, cuidado. ¡Vean ahora cómo lo llevó! ¡Cómo lo pasó por esa mesa! Definitivamente increíble. Increíble lo que estamos viendo en este combate donde el Campeonato de las Américas está en juego. Willy Urbina arriesgó su cuerpo, lo arriesgó todo, se lanzó. Lo enterró de cabeza, Axel. Lo enterró de cabeza. Wow. Estamos viendo ahí la manera en la que han quedado. Definitivamente, señores. Increíble. Sencillamente increíble lo que estamos viendo. El White Shadow, Mark Davison, Justin Dynamite. Mira, bueno, video. Los grandes talentos. Sigue con más las intenciones, buscando ahora la escalera más grande. Mira cómo el campeón ahí la tiene y trata ahí poco a poco. Vamos a ver para dónde la lleva. Efectivamente, trata de ponerla en el medio del ring. Y recuerda que el que suba arriba y tenga el campeonato es el campeón. Si Mark Davison busca el campeonato, sigue siendo el campeón en este encuentro. Sillas, mesas y escaleras traídos ustedes por la Liga Mundial de Lucha Libre. Aparentemente, Justin quedó en mala condición luego del impacto. Definitivamente. Y está acomodando la escalera para llegar, acomodarse, estar allá arriba. ¿Y ahora qué va a hacer? Oye, está ahí buscando la manera. Acomodando ahora la otra. Wow. Definitivamente. Peligroso esto, Willy, peligroso. Demasiado de peligroso, diría yo. Demasiado. Acomodó ahí. No sé si para darse más balance. ¿O para qué? Para aguantar la explosiva. Para balance, para que la escalera no se mueva tanto. Pero mira Justin, se da cuenta. Le aguanta la boca. No ha acabado con Justin todavía. Todavía no, todavía queda vida en Justin. Mira cómo lo aguanta por la bota. Y poco a poco se está incorporando también. Castigándolo. Willy, esto es peligroso. Lucha súper peligrosa. El campeonato está a pies de ellos. Pero sé que ninguno en este momento está pensando en eso. Está pensando en acabarse, en destruirse, en lograr. Cuidado, allá lo lleva. Contra la propia escalera. Impacto que le aplica. De nuevo sigue el castigo. Cuidado, vean esto. Papá. Wow, definitivamente. Óigame. Repito una frase que escuchaba en los 80 de Manuel Rivera Morales, uno de los mejores narradores de deportes en Puerto Rico, decía, son de goma. ¿Qué clase de impacto le ha aplicado el campeón al retador, Willy? Y es unido a lo que ha acontecido durante la lucha y sobre todo lo más reciente que fue pasado su cuerpo por aquella mesa. Eso es correcto, Willy. Miren la condición que está. Es el momento que tiene que aprovechar el campeón, pero aparentemente no tiene apuro. Sigue, aparentemente quiere seguir castigando aquí al retador. ¿Qué va a hacer aquí? Acomodó ahora la escalera para una esquina. Y vamos a ver qué intenta hacer, qué logra hacer aquí. Cuidado, está incorporándose el White Shadow, Mark Davison. No me digas que está buscando el lanzarse desde allá. Yo creo que sí. Está loco, Willy, está loco. Este muchacho, exponiendo su cuerpo, hace la señal. Vamos a ver. Se lanza. No encuentra a nadie. Ay, papá, esto cambia el panorama o balancea la situación. Papá, de la Z, estos muchachos han dado el máximo en este encuentro. Sillas, mesas, escaleras, lucha peligrosa, lucha en la cual se juega el campeonato. Y miren la condición que ha quedado el retador. El retador. Y el campeón también. Ok, muy bien. Sí, porque es que Axel, todo es negativo para ti cuando narras en contra de Justin Dynamite. Es que este muchacho, mira, como un gatito, va poco a poco. Bueno, pero imagínate. Después de todo lo que ha ocurrido, ¿tú crees que él va a subir corriendo eso? El campeonato arriba, pero no. Mira eso.
La fanaticada le está pidiendo más acción. ¿Qué está haciendo? Se podía llevar el campeonato y no aprovechó. Bueno. No aprovechó el momento, Willy. Oh, oh. Peligro. ¿Qué va a hacer aquí? De nuevo con la silla. ¿Qué va a hacer? Cuidado. Lo acomoda. ¡Oh! Impacto sólido con la silla. Impacto sólido con la silla. La fanaticada le está pidiendo acción al retador. Y tiene la espalda mala. Tiene la espalda lastimada. Si hablamos de la espalda, porque todo su cuerpo hasta ahora tiene que tener cuidado. Mira, tiene que decidir entre buscar el campeonato o atacar a su oponente. Wow. Me está pensando. Cuidado, ahí va. ¡Wow! Tremendo. Definitivamente recibió castigo también. ¡Wow! Willy. Increíble. Increíble, lo que estamos viendo, lo que estamos siendo testigos hoy aquí en Caguas. Un tremendo mortal que le aplicó invertido, rompió la mesa y escucha a la fanaticada en Caguas, Puerto Rico, puesta de pie. Esa ovación que le están haciendo al retador Justin. El guaychado lastimado, lastimado también. Definitivamente, señores, la situación increíble. Nuestras cámaras siguiendo todo lo que está aconteciendo. Y ahí está. Lastimado, echando. Molesto, sí, molesto. Claro, cualquiera hasta ahora con todo lo que ha ocurrido. Mira eso, buscando la escalera. Pero el campeón está ahí. El campeón está vivo aún, Axel Cruz. Mira eso, tiene cría el campeón. Mira cómo va poco a poco tratando de ahí. Pero también ahí Justin se resbala. Está sudado, está lastimado, todo puede acontecer. Pero el retador está más cerca. El retador está más cerca del título que el propio campeón. Cuidado, intenta atraparlo. Cuidado ya. Cuidado. No se deja, lo patea. No lo permite, ahí cae. Ahí cayó ahora. Y tiene que llegar arriba. Tiene que llegar. Ahí está. Lo tiene. ¡Lo tiene! Está buscando el campeonato, Willy. ¡Lo prepara! ¡Wow! ¡Nuevo! Willy, hay que decirlo de una manera impresionante. Lo logró contra viento y marea. Ha logrado derrotar al White Shadow, Mark Davison. Ahí está, frente a su gente, en su pueblo. Lo prometió y lo cumplió. Ha regresado. ¿Y de qué manera podemos decir ahora? El nuevo campeón de las Américas. Tables, ladders, and chairs, awesome. This is the violence, brutality, and excitement you can come to expect from Immortal Lucha Libre. That's why you don't want to miss any episode of Immortal Lucha Libre. Don't forget to stay tuned because next week we will have words from the current Puerto Rican champion Mark Davidson, the Sambo Show, all of this and more on the road to Dawn of Dominion February 19th. I'm Alex Escala for Immortal Lucha Libre. Thank you for joining us. See you next time.